8:16. Están llegando más cansados a esta hora de la mañana. Un fuerte aplauso. Sí, por supuesto. La gente que se suma a esta gran campaña. Bolsas y bolsas. Ahí la tenemos a nuestra querida Andrea. Pásanos más, por favor. Adelante, sí, adelante. Sí, por favor. Están llegando, son muchísimas las bolsas. Que bueno, vamos a, por favor, vamos a meter al estudio, por favor, porque son demasiadas las bolsas. Mira qué lindo los zapatitos, acá veo algunas donaciones. Pero un montón, en serio, de la gente se está entusiasmando con la campaña. Varias bolsas. Algunos suman también otro tipo de artículos, ¿no? Prendas. Mira, me encanta este zapatito. Sí. Acá está, sí. Bueno, llevo esto. A ver, acá hay más. Esos calzados son muy cómodos, ¿sí? Sí. Mira, caja de zapatos. Una cantidad tremenda de calzados. Excelente. Acá hay una bota que a mí me gusta, ¿eh? Ah, no. No. Pero es para los chicos, sí, Alexis. Sí. Por si vamos a Villahú. No, es una broma, sí, porque hay gente que realmente necesita de estos calzados. Cada vez más. También bolsas de ropa, pero bueno, ¿y lo que va a hacer mañana? ¿Y lo que va a hacer mañana? ¿Y eso que mañana solamente lo que va a hacer esto? Fíjate, sí. En 24 horas, la gran campaña, en menos de 24 horas, y ya tenemos esta cantidad. Hay más en la recepción del canal. De a poco vamos a ir llenando el estudio. Y en los distintos lugares también que van entregando, las sedes de Uninorte, Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Cuerpo de Bomberos, Club de Leones. Y a propósito de Cuerpo de Bomberos Voluntarios. ¿Quién está allí? Vamos hasta compañero, ¿no? Juan Carlos Usher, que también se suma ya a esta conexión matinal, porque también en las estaciones de bomberos están llegando las donaciones. Es así. Juan Carlos, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días para vos, Silvio, para vos, Alexis, también para Mario, los televidentes de C9N. Tenemos que decir que esta gran campaña de Apinamindo está tocando el corazón de muchísima gente. Y tenemos que contar un caso muy particular que se da aquí en la undécima compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, más conocido como K11, aquí en Fernando de la Mora. Porque vino un zapatero del barrio a entregar bolsas, que vamos a mostrar ahora en imágenes, su compañero Cristian Fatecha. Está mostrando, estas son imágenes que están llenas de zapatos que fueron entregados por un zapatero que vino y contó una historia bastante particular, porque son zapatos que le fueron entregados a él para justamente la reparación y que finalmente nunca fueron requeridos. Finalmente él, al encontrarse con esta gran cantidad de zapatos y al enterarse también de esta importante campaña de Pinandino, decidió traer aquí al cuartel de los bomberos todos estos zapatos para donarlos a los chicos. Vamos a conversar con los voluntarios. ¿Tu nombre, amigo? Sí, yo soy voluntario Marco Rolandi y el compañero voluntario Pedro. Y justamente recibimos el aviso de un señor Luis, que es zapatero, y justamente nos comentó que tenía unos zapatos que ella prácticamente ya reparó todos y que no se pudo retirar por mucho motivo, ¿verdad? Que nos comentó que teniendo en su poder como 30, 60 días que él podía disponer de los zapatos, entonces él prácticamente dio la campaña, el rey de corazón nos llamó y nos dijo que tenía como 150 pares de calzado. Entonces procedimos anoche a la búsqueda y trajimos todo acá al cuartel y vamos a ir con la campaña ahora. Y le invitamos a toda la persona que cualquier cosa nos pueda llamar a nuestra línea baja, ¿verdad? 514-514, y que nos pase una referencia, dirección, y vamos a ir personalmente a buscar en buena cantidad los zapatos para una buena causa, ¿verdad? Para los niños que están prácticamente descalzos, ¿verdad? Y que necesitan mucho en este momento, ya sea área central o por el interior. Lo bueno en este caso, compañeros, es que son zapatos que están en buenísimo estado, porque estaban en manos de un zapatero que vio esta campaña y dijo: yo quiero ayudar. Trajo aquí todos los calzados ya reparados totalmente, y entonces esto es muy importante para tomar como ejemplo. ¿Cuántas más o menos calzadas ustedes creen que hay en todas estas bolsas, Marcos? Y el señor nos dijo aproximadamente 150 pares de calzado ahí, de diferentes tamaños y modelos, que tanto prácticamente reparados. El señor justamente hizo una clasificación por bolsita en paquetito ya, prácticamente pensándose antes en lo tamaño, ¿verdad? O cuál persona puede utilizar. Y vamos a seguir con la campaña en todos los cuarteles del Paraguay, ¿verdad? En toda nuestra compañía que está distribuida en todo el Paraguay, el territorio paraguayo. Y le esperamos a todas las personas que sigan colaborando por una causa justa y que podemos ayudarle a todas las
todas las personas que necesitan. Imagínate, Silvio, Alexis, Mario, este zapatero no solamente decidió donar estos zapatos, sino que los preparó cuidadosamente, bolsita a bolsita, par por par, para poder luego guardarlos en bolsas mucho más grandes y entregarlas de esta forma. Estos zapatos ya están listos para entregar. O sea, ni siquiera hay que revisarlos porque directamente se sabe que están en buenísimas condiciones y que pueden servir de muchísimo, no solamente a los chicos, sino también a los padres, que muchas veces también se encuentran en la necesidad de comprar otras cosas para los chicos y están ellos sin los calzados. Claro, excelente la iniciativa de este trabajador zapatero. Por ahí lo ubicamos también en el transcurso de la mañana, User, y tenemos también un poquito su versión, su historia. Pero ese gesto de entregar, digamos, dar de baja, por decirlo así, a los zapatos que él había recibido tiempo atrás de algunos clientes que luego no pasaron a retirarlos y sin embargo están ya en óptimas condiciones para su uso. Genial, Silvio. Ojalá que se tome como ejemplo el caso de Don Luis, que es el nombre que nos decían del zapatero, a quien vamos a buscar en minutos más. Me imagino que vive aquí en la zona, no vive muy lejos. Uh-huh. Vamos a pedirle a los bomberos que nos acompañen hasta su local, claro, sí, y poder, señor, contar un poco su historia y usarlo también de ejemplo para que otras personas se inspiren en este hecho de entregar, donar estos zapatos para no solamente los chicos, también a los padres, las familias de estas personas carenciadas, porque es importante que todos tengan un zapato para poder utilizar en este comienzo de año, que ya no nadie esté descalzo en nuestro país. Totalmente. Muchísimas gracias por este contacto. Fuerte abrazo. Un abrazo, hermano.